Por último, habrá que destacar el esfuerzo crítico de algunas de las aproximaciones actuales del panorama francés y belga, en un intento de reconstruir la deriva estética del pensamiento contemporáneo en los albores del siglo XXI. Los trabajos de Marc Jiménez, responsable de la UFR de Artes Plásticas y Ciencias del Arte, y director del Centro de Investigaciones de Estética en la Universidad de París. Los citados ensayos de Daniel Payot, profesor de filosofía y presidente de la Universidad Marc Bloch en Estrasburgo, las obras de Marie von Sesson, profesora de filosofía y estética en la Universidad de París Dieffenbachterre, y presidenta de la Sociedad Francesa de Estética, fundada en 1931 por Victor Basch bajo la presidencia de Paul Valéry, los estudios de Anne Coquelin, profesora emérita en la Universidad de Picardie en Amiens, las publicaciones de Dominique Chateau, profesor en la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne, la obra reciente de René Bouveres o Elianis Curas, entre otras, serán algunas de las referencias que configuran el contexto actual de esta deriva.